nos encontramos en San Bartolo Pareo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y sean bienvenidos a este nuevo video, continuación del pueblito que acabamos de visitar. Bueno, ahora nos encontramos en San Pedro Pareo, de aquí de la ribera del lago de Pátzcuaro, amigos. Vean, estamos en el templo de San Pedro. Entonces, está muy bonito, déjense los muestro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, aquí estoy con la flaca y el capitán. Hola. Saludos, nene. Hola. 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 Viene muy serio, ya trae hambrita. Venimos grabando varios pueblos y nos encontramos en San Bartolo Pareo. Les voy a mostrar este bonito pueblo, muy curioso. Está aquí a la orilla de la carretera principal, veanla. Esta es la carretera. Y pues vamos rumbo a Pátzcuaro, pero quisimos pararnos aquí para grabar un videito. Y déjenles muestro este pequeño pueblo, pero muy bonito. Acompáñenos en este nuevo video en San Bartolo Pareo. Pues ya estamos aquí en San Bartolo Pareo. Y vean, hay un templo aquí. Y tiene otro templo enfrente. Este es más moderno. Y este es más antiguo a la construcción. Esta es como una construcción de adobe, amigos. Está dedicada a la Virgen de la Asunción. Y este de acá está dedicada a San Pablo. Entonces, vamos a conocer los templos, los invito. Vénganse, acompáñenme. Bueno, amigos, este templo es más moderno, más diseño internet contemporáneo, pero es el templo de San Pablo, creo. Por aquí está, creo, San Pablo. Hay varios santos por aquí. Está muy bonito. Está completamente solo aquí, pero está bastante bonito. Y está a la orilla de la carretera. Se me hace muy interesante que hay dos templos, uno enfrente de otro. Vean algo muy bonito que encontré aquí en el templo. Hay unos petates aquí a la entrada. Nunca la había visto en algún templo, pero aquí lo tienen, en el templo de San Pablo. Bueno, amigos, pues ya salimos de aquí del templo de San Pablo. Veanlo. Está bonito, ¿eh? Entonces vamos a conocer el templo de enfrente, que es el de la Virgen de la Asunción. Vean, aquí hay una cancha de básquetbol, ¿eh? Pero prácticamente cuando uno pasa por los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro, pasan por una carretera que va aquí. Pues me llamaba mucho la atención que en este pueblito pues había dos templos, uno enfrente del otro. Y están bonitos, ¿eh? La verdad tienen muy bonito, muy arreglado, muy limpio. Entonces vamos a conocer el otro templo. Este es el templo de la Virgen de la Asunción.
Mira. Está muy bonito. Tiene techo de madera. Bueno, algo que me comentaron es que no es templo, es capilla. ¿Verdad que sí, amigo? Aquí está un amigo. Tú y tu familia la cuidan, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Julio Alexander. Julio Alexander. Ah, muy bien, Julio. Mándale saludos a la gente. Te va a ver mucha gente por ahí en YouTube, ¿sale? Pero él se encarga de cuidar aquí la capilla de la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama el pueblo, amigo? San Bartolo Parejo. San Bartolo Parejo, muy bien. Bueno, nos vemos, amigo. Y adiós, diles adiós. Sale. Ven, amigos, aquí en San Bartolo, en lo que es el atrio, está este horno. Un horno de leña, amigos. Entonces, por aquí les pregunté a unos chavos que están aquí en cancha. Me dijeron que este horno lo usan las señoras de aquí del pueblo para venir a hacer pan y que después ese pan lo venden. Pues sería interesante conocer eso o haber grabado algo de eso. Pero bueno, es un horno de leña tradicional. Los voy a acercar para que puedan ver. Oigan, de hecho, está caliente todavía. Está muy caliente, déjame ver si está prendido. Tiene las brasas allá adentro, amigos, vean. Les voy a contar, amigos, porque mi familia tenía un horno de leña donde hacían pan ahí en Zacapu. Hacen todavía. Todas las brasas las ponen de un lado, ¿para qué? Para que el fuego, por ejemplo, todas las brasas las hacen de este lado, para que el fuego dé vuelta, el calor, perdón, dé vuelta y hornee el pan. Y de este otro lado, pues no tienen nada y es donde se mete el pan y todo eso y se hornea bien bonito. También lo que es el trabajo del piso y todo eso tiene que ser muy especial para que no se caiga, porque con el calor se les cae todo esto, ¿eh? Vean, es un horno de leña tradicional. Bueno, amigos, pues este pueblito es muy chiquito, San Bartolo Parejo. Y vamos a un pueblito que está aquí adelante, que se llama San Pedro Parejo. Vamos a ver qué tal está San Pedro. Vamos a grabarlo para todos ustedes, porque si grabo nomás este pueblito solo, pues va a estar muy, muy chiquito el video. Vean, esa es la carretera principal que rodea la ribera del lago de Pátzcuaro. Por allá está Pátzcuaro. También vamos a ir ahorita. Y pues decidimos parar a ver este bonito pueblito. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan y sean bienvenidos a este nuevo video, continuación del pueblito que acabamos de visitar. Bueno, ahora nos encontramos en San Pedro Pareo, de aquí de la ribera del lago de Pátzcuaro, amigos. Vean, estamos en el templo de San Pedro. Es este. Está muy bonito. Déjense los muestro cómo está el atrio y cómo está todo el templo. Vitiparines, quiniero, casaca, llama guarima, tengas notar quien contagia. Gas coruch que agüeran bacaras, porque maguarima suracos que bueno, amigos, aquí nos encontramos en el templo de San Pedro. Por aquí está el santo patrono de aquí del pueblo. Y arriba me están comentando que tienen a San Nicolás de Tolentino. Entonces, San Nicolás también lo veneran allá en Villa Jiménez, amigos, municipios cercanos a Capu. Vean qué bonito templo. Digno de visitarse aquí en San Pedro Parejo. Pues ya estamos saliendo aquí del templo de San Pedro. En San Pedro Pareo. Muy bonito templo, la verdad. Tiene un atrio impresionante. Algo que noto es que está todo muy limpio, amigos. Bonito, limpiecito el pueblito. Y tiene una capilla. Bueno, aquí está el templo. Y tiene una capilla de este lado. Está una placita muy bonita con una fuentecita y florecitas. Y está la capilla de la Inmaculada. Entonces, por ahí está la jefatura de tenencia también. Está chiquito el pueblo, pero bien bonito, amigos. Pues déjenles muestro ahora la capilla de la Inmaculada. Y
Ishimosha kunga kweka ya kaishonia estelitia notaruch keron tashilia. Aquí nos encontramos en una capilla que está a un lado del templo de San Pedro. Se llama la Capilla de la Inmaculada. Y vean, por aquí está la Virgen. Está muy bonita la capilla. Se las recomiendo mucho visitarla si vienen aquí a San Pedro Pareo. Está muy bonito el pueblo, muy limpiecito, capillas muy bonitas. Recomendado visitarlo aquí en San Pedro Pareo. Pues aquí en San Pedro está el templo de la Inmaculada aquí. Y está esta callecita, pero da directo hacia la isla de Janitzio. Pero aquí se alcanza a ver, vean. Hasta el fondo está el lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio. Para finalizar esto, llegamos a comer a uno de nuestros restaurantes favoritos. Favorito, sí. Aquí en Pátzcuaro. Se llama el restaurante Camino Real. Y está en una estación de gasolineras a la salida a Pátzcuaro, cuando va a salida a Sinsunza, en Quiroga. Entre una gasolinera y un Oxxo. Entre una gasolinera y un Oxxo a la mitad. Pero ven, amigos. Ay, papá. Buenísimo. Aquí se aplican las 3B. Bueno, bonito y barato. Nunca decepciona, ¿eh? Todo tiene. Riquísimo. ¿Sabes? Todo el tiempo riquísimo. Y amigos, hasta aquí llegó este video, espero el video haya sido de su agrado, ya saben que si este video les gustó denle like, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que subo un video mío, todo es totalmente gratis, comenten todo lo que quieran, a todos les contesto, síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video, Twitter, Facebook e Instagram, también tengo TikTok, vayan síganme, nos vemos en otro video, en otra aventura, paz y buena vibra para todos, bye. Miti parines quiniero casa calla maguarimas engas notar bien un tatian.